Estas propiedades se utilizan en un instrumento científico que puede parecer mágico. Se llama electroscopio de panes de oro. Ahora verán. Cuando una carga eléctrica se lleva cerca del disco de metal, la laminilla de oro se mueve alejándose de la varilla. Abajo. Flota. Una carga positiva cerca de la parte superior atrae cargas negativas, dejando carga positiva en el otro extremo de la varilla metálica. Y la laminilla de oro queda con el mismo tipo de carga. Y por supuesto, al tener el mismo tipo de carga, la varilla repele a la laminilla de oro. Cuando se quita la vara, la laminilla cae de nuevo hacia abajo, a menos que la carga se transfiera al disco mediante contacto físico. Abajo. Flota. Quieta. El contacto físico deja a la varilla y a la laminilla de oro con un exceso neto de carga, y la laminilla permanece levantada. Pero vuelve a caer de nuevo con un roce de la mano. Abajo. La mano, que es ella misma un conductor, conecta la columna a la caja del electroscopio. ¿Dónde ha ido a parar esa carga extra? La caja del electroscopio está en contacto con la Tierra, que es una gran conductora en sí misma. Cuando se hace contacto, el electroscopio, como cualquier otro conductor, comparte su carga, liberando la mayor parte hacia el cuerpo más grande. Aunque en realidad solo los electrones negativos fluyen de un lugar a otro, el efecto es exactamente igual que si fluyera carga positiva en la dirección opuesta. A esto se llama poner a tierra un conductor eléctrico o simplemente hacer masa. Y para todos los fines prácticos, cuando esto sucede, el conductor se pone eléctricamente neutro.